Muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Este es un programa en vivo, usted puede llamarnos al 25 11 15 15 y hacer sus preguntas y comentarios breves, por favor, porque tenemos muy poco tiempo, ¿verdad? Y somos muchas personas aquí hablando, pero sí nos interesa puntualizar y conversar mucho sobre, sobre nuestro tema de hoy. Sin coalición electoral para 2014. Antes de entrar en el tema, quiero presentar a las invitadas. Todas ellas participaron bastante en lo que fue ese proceso de, de ir hacia una coalición para las elecciones de 2014. Eh, tenemos a Ana Rita Argüello, de la Comisión Política del Partido Acción Ciudadana. Buenas noches, Ana Rita. Rocío Carranza, de la Comisión por la Coalición Viva. Y Patricia Mora, eh, la presidenta del partido Frente Amplio. Buenas noches, Marta. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotras para hablar de este tema tan debatido en, durante muchos meses en nuestro país, ¿verdad? Con muchas expectativas y bueno, resulta ser que empecemos quizá por lo que ocurrió aproxima, hace poco menos de un año en, en la reunión de Río Segundo, que salió el manifiesto de Río Segundo. Tal vez Rocío, que es aquí, la que nos puede informar de qué pasó en, en esa actividad, de dónde surgió, qué era lo que esperábamos. Bueno, Mariano Figueres con Alianza Patriótica, ¿verdad? Hicieron una convocatoria a muchas personas de diversos sectores y movimientos sociales, gente perteneciente a partidos, otra gente que no tenía partido, ¿verdad? Gente comprometida de una u otra forma y activa. Eh, bueno, eh, con eh, que el tema claro de que obviamente había que hacer algo para retomar el país, ¿verdad? Para cambiar el rumbo del país, que no iba por buen rumbo, ¿verdad? Eh, se llegó a la conclusión de que había que hacer, la solución era hacer una coalición progresista, inclusiva, solidaria, de fortalecimiento del sistema solidario, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces se hicieron comisiones que trabajaron en diversos temas, ¿verdad? Que ambiental, que educación, en un montón. Se formó un tipo de proyecto que se quería empezar a hacer para el país, ¿verdad? Un documento base. Eh, y a partir de ahí eh, se vio cuáles eran entonces los partidos políticos que podrían formar parte de esta coalición progresista que se quería. Lo interesante de esto es que se empezó de abajo para arriba, como debe ser. No es que se dijo, queremos unir este con este, con este. Bueno, a ver qué podemos hacer juntos. No, sino que se dijo, ¿qué es lo que queremos para Costa Rica? Eh, y se plantearon un montón de cosas en diferentes temas y a partir de ahí se dijo, bueno, eh, entonces... Cuáles son los partidos políticos, porque legalmente, verdad, solo son los partidos políticos los que pueden hacer una coalición. Cuáles son los que de verdad podrían llevar esto adelante. Entonces, eh, bueno, se decidió que podían ser el Frente Amplio, el PAC, Patria Nueva y Alianza Patriótica. Partidos que tenían alguna coincidencia, por lo menos, en una crítica al, al, al sí. modelo neoliberal y a, y a todo el descalabro que se ha venido dando sí, en los últimos que los años. Todos que queremos rescatar a Costa Rica de la corrupción y, digamos, enrumbarla por un camino que no le es desconocido a Costa Rica, Marta. Y si te das cuenta, lo, lo grave de esto es que nuestro país aún hoy vive, digamos, de los réditos de aquella gran reforma social de los años 40, que fue eso. Fue, un, a ver, fue una coalición en donde convergieron fuerzas que en lo el electoral estaban opuestas. Y se dio una alianza tan curiosa como de la, del partido en el gobierno, de Calderón Guardia, del Partido Comunista y de la Iglesia Católica. Es decir, que, que nos damos cuenta de cómo las grandes transformaciones en Europa, en América Latina y aquí en nuestro país. Han sido fruto de ponerse de acuerdo eh, distintas fuerzas políticas que, eh, pues sí, que terminan deponiendo un poquito de su identidad, que te por conseguir ¿verdad? un bien superior para, para el país. ¿Cómo se fueron incorporando entonces los partidos y, la, y el movimiento social a, a toda esta propuesta? Fue, fue atendida esa propuesta, sí. Sí, bueno, eh, el Partido Acción Ciudadana, digamos, traemos una política de alianzas desde hace ya más de un año. Eh, primero habíamos eh, básicamente investigado sobre, en otros espacios, ¿verdad? Y teníamos conversaciones con otros partidos también. Y ya más adelante, cuando ya estos espacios se, se limitan, eh, pasamos precisamente a conformar lo que es Coalición Viva. Sin embargo, eh, hemos tenido personas también trabajando al interno de Coalición Viva en las mesas de trabajo. Desde el partido se enviaron también eh, delegados y delegadas para que aportaran, verdad, sus ideas, sus propuestas. Eh, la plataforma en sí ofrecía un, pues, tenía un montón de aspectos importantísimos y riquísimos que no se habían encontrado antes en iniciativas políticas anteriores y que nacían precisamente de esa sociedad civil organizada que buscaba eh, mayor incorporación en la arena política sin necesidad de cobijarse bajo la bandera de un partido. El PAC, digamos, si nos incorporamos, cuando ya la eh, coalición viva nos, nos llama, ¿verdad? Y nos dice, en la comisión nos llama y nos dice si se quieren incorporar. Nosotros decimos, bueno, sí, pasamos a, a formar parte de las mesas de negociación y no nos levantamos nunca, ninguna. Eh, ya hubo una vez que nos, que nos metimos de lleno, ¿verdad? Fue un compromiso sumido desde el partido, desde su estructura, desde su institucionalidad, el sacar adelante ese proyecto hasta el final, ¿verdad? Hasta donde se lograra. Llevar. Eh, porque es que fue el 2 de febrero se escogió entre toda esta gente, primero participaron como 300 personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, el 2 de febrero se escogió una comisión pequeña de 11 personas para que fueran las que llevaran a cabo esto, el tratar de con, conectar a los, los partidos, facilitadores. Los facilitadores, ¿verdad? Y todos los partidos a los cuales se les convocó desde un principio mostraron su interés, ¿verdad? Y nosotros nos reunimos desde un principio con los precandidatos también y todos mostraban su interés, ¿verdad? Eh, después, obviamente, durante el proceso y con sus renovaciones de estructuras y con cada partido llevaba un proceso diferente, ¿verdad? Entonces, eh, sí, di, unos estuvieron más que otros en diferentes momentos, pero siempre estuvieron comprometidos y siempre dijeron que sí, desde un comienzo. Sí, yo, yo tengo la impresión, Marta, de que, de que efectivamente la lucha por la unidad popular, digamos, continúa. Lo que sucede es que ahora, en este momento, no, desgraciadamente, y el Frente Amplio lo lamenta mucho, no cuajó la posibilidad de ir juntos, bajo una sola bandera, a, a participar en este proceso electoral en el que estamos a las puertas ya. Eh, nosotros creemos, ¿no? nosotros teníamos certeza de que el tiempo jugaba en contra nuestra, y quizás por eso esa fue una de las razones que nos impulsó al frente amplio a apurar nuestra nuestra renovación de estructura. La terminamos en febrero o marzo de este año. Creíamos que esto facilitaba las conversaciones eh, unitarias y de coalición, porque pues es más fácil. Eh, negociar ya con nombres y no con, es decir, negociar puestos, ponernos de acu acuerdo sobre puestos eh, con, con personas ya electas y no con varios precandidatos para cada puesto. Entonces yo desgraciadamente pienso que, que no cuajó pero que esto no nos puede llevar de ninguna manera a pensar que no conseguimos logros. Uh -huh. Realmente eh, tuvimos unas, unos días intensos de, de conversaciones que creo que ayudaron a construir puentes entre, entre los partidos, entre el PAC, el Frente Amplio, Alianza Patriótica, a, a, a reforzar confianzas. Porque es cierto, los partidos políticos entramos a las conversaciones siempre de, de posibles coaliciones con grados distintos de, de, de suspicacia, ¿verdad? Eh, y la política, desgraciadamente, es una... Yo creo que en eso, cuando hablábamos al inicio de qué es lo que podemos aportar las mujeres, yo creo que las mujeres debemos de aportar. A ver, unas cualidades que adquirimos en la vida privada eh, y que creo que son eh, que la comprensión, eh, la, la, la abnegación a ratos, la ternura y, y como de, dice alguna feminista española, quizás también hasta una pequeña dosis de culpabilidad, con esa que. Car Sí, que se que se reduzca un poco la arrogancia y la prepotencia que a ratos priva y que, para ser honestos, no fue el caso de estas conversaciones. De hecho, las mujeres Ajá. tienen la característica de unir las mujeres claro. son las que unan en las comunidades en la familia la mamá es la que está en el medio de, claro. de y la, entonces una coalición es una unión de claro. fuerzas diversas pero con muchas cosas en común claro. que lo que común que tenemos es lo que queremos para el sueño que tenemos para Costa Rica para su gente para su naturaleza para la vida eh, y bueno y las mujeres somos expertas en unir y en crear lazos sí. bien eh, 25, 11, 15, 15, puede llamarnos y hacer sus preguntas o comentarios breves sobre el tema de hoy sin coalición electoral para 2014. Estamos hablando con Ana Rita Arguello del PAC, Rocío Carranza de la Comisión por la Coalición Viva y de Patricia Mora, la presidenta del partido Frente Amplio. Vamos a ver, ¿por, por qué coalición? La coalición ya nos lleva a una figura legal, ¿verdad? No sé si eso, si eso de la figura legal tuvo algo que ver... Porque Ana Rita planteaba que, que el Partido de Acción Ciudadana de hace mucho tiempo a, tenían alianzas, ustedes han hablado de alianzas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era el momento ya, era ya el momento de una coalición? Yo creería que sí. sí, sí. Eh, <laughs> y creería que existió una gran dosis de, digamos, de, de generosidad política por parte de los partidos que nos sentamos a hablar, digamos, en la recta final. Entiéndase PAC, Frente Amplio y Alianza Patriótica. Desgraciadamente yo creo que aquí hay una cuestión central, aparte de lo, de, del tiempo que, que creo que nos comió, creo que hay un código electoral restrictivo que pareciera que quiere torpedear eh, la posibilidad de coaliciones. Y favorecer al bipartidismo. Y favorecer Ajá. al bipartidismo, que parece que, se, que, lo, que hay medios aquí importantes que quieren volver a, a, a levantarlo. Y pienso que, que eso fue fundamentalmente en la, la traba última, digamos. Pues luego cada uno de los partidos eh, sabrá qué cuota de responsabilidad le cabe y cuál no. Yo tengo la impresión de que eh, ese acuerdo que firmamos los presidentes de los tres partidos mencionados eh, esa noche en que nos dimos cuenta de que no iba a poder cuajar, yo creo que es eh, un paso adelante para las elecciones, para estas elecciones, para este proceso electoral, para entender que no está entre nosotros eh, lo que hay que desterrar, que está en, otra, en la otra acera el enemigo y que y que además nos abre enormes perspectivas para las elecciones del, municipales del 2016, y, ¿verdad? Es decir, que, que creo que, que a pesar de tener la sensación y, la, y el dolor de que esto no pudo hacerse realidad, yo pienso que, que sí se dieron sí. pasos adelante. Bien, sí. vamos a hacer una pausa y regresamos en, en un instante para continuar con este interesante tema. Bien, continuamos con nuestro programa de hoy. ¿Sin coalición electoral para el 2014? Estábamos ya, continuemos, Ana Rita. ¿De ¿Por qué coalición? Eh, hay un aspecto también básico que hay que entender dentro de lo que es la figura de la coalición y es que permite una concentración mayor, digamos, del apoyo ciudadano, ¿verdad? No es lo mismo una lógica de alianzas en donde la misma dinámica de que de pronto no van todos bajo una misma bandera, una misma cara de identidad. Eso genera a veces también confusión dentro de lo que es el electorado. Para nosotros, porque era importantísimo también lo, el, eh, la idea de llevar una, una coalición a nivel nacional, precisamente por el interés que había despertado en el pueblo costarricense que se llevara a cabo ese proyecto, ¿verdad? ese proyecto político, nacido también de una ciudadanía activa, de una acción ciudadana constante a nivel nacional y era un, casi que un llamado, ¿verdad? prácticamente, que nos hacía el pueblo costarricense de cara a esas elecciones. También hay que valorar que... Eh, hay una pluralidad enorme de partidos, tenemos un sistema bastante pluripartidista actualmente en el país y el concentrar una mayor eh, capacidad de apoyo a grupos que comparten inclusive hasta este, ideológicamente aspectos muy similares era importantísimo y necesario precisamente para tener una opción real al día de hoy, ¿verdad? Bueno, el día de que, en que se estaba planificando todo esto, para acceder sí. al poder de una forma más estable, con mayor capacidad de integrar a otros, otros grupos también sociales que tal vez... No se integrarían bajo una lógica solo de partidos o con una bandera de un solo partido, pero sí lo harían bajo una bandera de coalición. Y eso también lleva a lo que muchos se habló al interno del Partido Acción Ciudadana, de qué tipo de, de coalición era esta. Nosotros nunca lo vimos como una coalición que tuviese que quedarse solo entre cúpulas políticas de partidos políticos, sino una opción un poco más distinta, ¿verdad? Una opción donde se le permitiera participación real a la sociedad civil que no se ve eh, representada por partidos políticos hoy en día que es una, una de las variables con las que jugamos todos los partidos políticos, y es esa apatía constante. Inclusive se pensó en darle también, digamos, cuotas de poder real precisamente a esa sociedad civil que tal vez no quería ir bajo eh, la figura de un partido político y participar en esta coalición. Por ahí la importancia, digamos, de esta comisión facilitadora de, de Coalición Viva. Y bueno, los compañeros de Coalición Viva no, no me dejan mentir de que siempre estuvo la apertura. De generar esa participación y de romper un poquito con esos cánones, ¿verdad? Y esas estructuraciones que tenemos a veces, de que quienes acceden al poder solo son los partidos políticos y no de llevar la propuesta más allá. También, porque una, una coalición, bueno, nosotros no lo vemos como algo que, que se tenga que dar solo en tanto a negociaciones de repartir poderes, eh, poder, potas de poder. Nosotros lo vemos como una propuesta también, y en esto el partido siempre dio mucho peso a la propuesta programática, en una propuesta que sea de mediano y largo plazo para transformar. El rumbo por el que va este país, ¿verdad? En una propuesta eh, que se sostenga a lo largo, digamos, que no sea solo simple y sencillamente llegar al poder, sino que hacer un buen gobierno. Para nosotros es importantísimo esto del buen gobierno, de devolverle la dignidad. A la política, de demostrar al pueblo de Costa Rica que las cosas se pueden hacer bien y que el rumbo por el que vamos actualmente no es el correcto y que se puede cambiar. En, en, el, en el, la, la declaración conjunta que, que, se, que se suscribieron en Acción Ciudadana, Alianza Patriótica y Frente Amplio, se dice que, si bien no ha faltado voluntad, creatividad ni buena disposición de las partes, la estrechez del marco temporal y legal y el, que el bipartidismo diseñó para inhibir el desarrollo democrático dificultó de manera significativa dicha aspiración. Aquí se plantea como si fueran asuntos estrictamente. Legal, ¿verdad? Pero quiero aprovechar aquí una, una pregunta de doña Flora de Santana y pregunta: ¿Hubo suficiente amor a la patria? Yo, yo creo, creo que sí, de todas las partes. Creo que hubo amor a la patria, eh, efectivamente, pero pues yo quisiera dejar claro ante, ante las personas que nos están viendo que el Frente Amplio eh, avaló. Casi en un 100% la propuesta que las compañeras y los compañeros de la coalición viva nos entregaron eh, los días antes de que empezáramos ya, digamos, esta recta final de conversaciones. Y ese casi. José María se dio José su María se la candidatura. Eh, aceptábamos que de siete provincias, otros partidos encabezaran cinco. Eh, es decir, que no, eh, llevamos a la consulta de los organismos, trabajando contra el tiempo, en una madrugada convocamos a los comités provinciales nuestros de las siete provincias, los cuales asistieron eh, temprano de la mañana, y con la excepción de un voto, el resto de compañeros eh, acuerpó las conversaciones. Eh, digamos que aplaudió el gesto de José María Villalta de ceder su candidatura en, sin que mediara convención y sin que mediaran encuestas. Eh, y, y, pero, en, ¿Y qué pasó? A ver. Ok, eh, desde la óptica, digamos, del Partido de Acción Ciudadana, algo que es importantísimo es la permanencia y la sostenibilidad en todo este proceso, ¿verdad? Una vez que nosotros ingresamos, nos mantenemos ahí. Eh, una precisión muy mía, eso sí tengo que decir, es que este proceso no se dio, digamos, desde un espacio tan común, sino que se dio en diferentes niveles y en diferentes diálogos que se fueron desarrollando. Entonces, uno puede identificar, tal vez en algún momento, que Coalición Viva, ¿verdad?, y sus diálogos con el PAC, en otro momento se dio más una negociación entre Patria Nueva, Alianza Patriótica, el PAC y Coalición Viva, que fue una mesa inclusive de varios días donde se trabajó una propuesta programática. No solo la de Coalición Viva, sino también aportes de partidos como Patria Nueva, como AP, que también dio sus aportes, aportes del Partido Acción Ciudadana. Entonces era algo que no estaba dado, ¿verdad? Esa propuesta programática, sino que tuvo un poquito de aportes de los otros sectores, que también dieron sus ideas y que normalmente también tenían algunas diferencias con algunos puntos, pero de eso se trata, un proceso de negociación. Eh, esa sostenibilidad, digamos, yo creo que es una de las cosas más aprendidas, ¿verdad? Yo creo que cuando ingresemos a otro proceso para precisamente generar un proyecto en común como es una coalición, tenemos que partir todos de un piso común y mantenernos tal vez en un espacio. Común en donde podemos vernos a las caras y negociar directamente, que yo creo que eso es lo más importante también a la hora de construir confianzas, ¿verdad? Y de generar proyectos tal vez avalados por todas las partes involucradas en un proceso de negociación, que eso es importante. La dinámica era compleja y los tiempos siempre han apremiado, ¿verdad? Y tal vez va mucho por ese lado. Eh, y lamentablemente, digamos, la propuesta... Eh, bueno, este, ¿sí? tenemos aquí una pregunta que no está. Dice: En okay. el proceso, Patria Nueva estuvo dispuesta a entrar en coalición, pero fue un problema de la deuda política adelantada, dice. Este martes. Rechazaron de nuevo, son 320 millones de colones que tendremos que pedir para los que están proponiendo un cambio. No, no está muy clara la, no el sé ingreso. No. Pero hoy dice para Rocío, parte de la de la coalición, hace unos dos meses Mariano Figueres dijo que quería añadir, pero se, ¿por qué o sea, se descartó la participación de EPSI, líder y negra? ¿Estuvo usted de acuerdo con esa posición? ¿Por qué no se pronunció? Eh, bueno, no sé eh, quién es. En un principio, cuando se decidió cuáles eran los partidos que, que se les iba a convocar para ver si podían coaligarse, se decidió el PAC. Eh, pero sí, quienes estaban más con la tendencia de el, el Luis Guillermo Solís, de Juan Carlos Mendoza, de Claudio Monge. Eh, eh, pero en ese momento, el PAC tenía cuestionamientos eh, hacia Epsi Campbell. Entonces, nosotros, ¿verdad? También por consenso, no es que todos, porque eso es lo importante de la comisión nuestra, era gente muy variada. De hecho, en nuestra comisión había dos personas del Frente Amplio, dos personas del PAC, una persona del FAO, dos personas de Alianza Patriótica, yo que no tengo partido, otro compañero que tampoco tiene partido, ¿verdad? Entonces, también las. las eh, hacíamos todo por consenso. El PAC tenía cuestionamientos hacia Epsi Campbell, entonces no. No se la, simplemente no se la puso ahí, pero una vez que se empezaron ya seriamente las conversaciones con el PAC y que de verdad se montó la cosa para ir en una coalición, se discutió el tema y se decidió que si el PAC iba con, con quien fuera el PAC, eh, iba la coalición. Es ¿verdad? importante, ¿verdad?, hacer notar aquí que, que sí, cuando se dio de pronto ese descarte de la compañera Epsi Campbell. Eh, lo que era la institucionalidad formal del partido sí se vio un poco eh, molesta, verdad, porque uno no tiene que llegar de primera entrada a descartar a alguien a puertas por más que se diga alguna u otra cosa. Ya posteriormente, eh, la misma comisión de la coalición vive, muchísimas personas también que tal vez no forman parte de la, de la comisión, pero son, eran parte de todo este gran proceso, sí eh, generan como una, una disculpa que tal vez no fue el, el mensaje que quisieron dar y dan de recibo, digamos que si en el caso de la, de la convención hubiese ganado Epsi Campbell, con ella también se trabajaba esta propuesta, ¿verdad? Yo tengo la impresión, perdóname, Marta, sí. que, Marta que, que esta situación eh, de, del PAC eh, de alguna manera entorpecía un poco, es decir, metía un ruido en las conversaciones. El Frente Amplio en algún momento eh, propuso a los compañeros y a las compañeras del PAC que, que suspendieran esa convención interna y que fuéramos a una convención en donde se escogiera el candidato presidencial de la coalición. Eh, nosotros creemos, estamos convencidos de que hacer política tiene que ver con la lucha para que la mayoría eh, viva mejor, es decir, no solo que tenga más, no, que sea más feliz. Y yo tengo que creer que los compañeros y las compañeras de los partidos con los que nosotros nos sentamos a dialogar eh, comparten esta creencia sobre lo que es hacer política y, sobre, y la convicción de que la política se hace con colectivos humanos que no somos iguales, no somos idénticos. Si fuéramos idénticos seríamos un rebaño, somos plurales, el Frente Amplio lo es. En su interior, nosotros reunimos activistas sociales, feministas, bueno. ambientalistas. Entonces, yo creo que, que es un, una apuesta de la que no tenemos que quitar el, el dedo, ahí tenemos que insistir. Porque... Vamos, dice: hay muchos jóvenes con la ilusión de unir todos los partidos minoritarios para enfrentar las próximas elecciones. ¿Cuántos años vamos a tener que esperar? contra el partido que tiene mantiene el control del país dice Sergio el, el, de, de Cartago el, 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 voy, voy con la otra ah. si hubiera es que ya casi se nos acaba ah, bueno. si hubiera voluntad política aún se puede hacer la coalición que los partidos lleven propuestas candidatos en favor de uno solo con voluntad política aún se puede dice eh, Gerardo eh, de Cartago eh, una cosita lo de los partidos pequeños sí. es que no todos los partidos pequeños son, se, se pueden coaligar si no sería muy fácil hacer una coalición decir unimos partidos no lo que hay que unir son ideas en común, deseos en común, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno se da cuenta que no todos entran, los que le llaman turecas. ¿verdad? Y sobre esto que Gerardo de Cartago plantea, sí se está dando. Uh -huh. Digamos, eh, los compañeros y las compañeras de Alianza Patriótica han depuesto sus candidaturas en dos provincias, por lo menos, en Cartago y en Guanacaste, y van a apoyar las candidaturas del Frente Amplio. Eh, y yo creo que así como tenemos experiencia todos los partidos en coaliciones eh, que participaron tanto en las elecciones presidenciales anteriores como en, en las municipalidades y que elegimos regidores y regidoras que hoy están formando parte de las distintas municipalidades, yo creo que para las elecciones de febrero del 2014, este tipo de acuerdos y, y de impedir que, que robarnos votos en provincias en donde haya candidatos que reúnan sí. grandes consensos, mismo, se sí, va a producir. Sí, claro. Sobre eso mismo, pues el Partido Acción Ciudadana es consciente y está trabajando precisamente, y inclusive ya en cartas que se han enviado, digamos, de ambas partes, de Frente Amplio y Partido Acción Ciudadana, hay acuerdos, ¿verdad?, que se tienen que madurar también de precisamente, pues cuidarnos las espaldas un poco en estas elecciones eh, sobre los partidos minoritarios, es esa visión del, del PAC, digamos, de que no es siempre sencillamente sumar y sumar, por sumar y llegar y acceder a, al gobierno, es acceder con una propuesta coherente, una propuesta que también pasa por principios ideológicos, por valores compartidos, por una visión de país que se tiene y ahí no entra todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es como la propuesta más eh, responsable que se puede tener para amor. la patria. Y ahí es donde se demuestra el verdadero amor para la patria. Si nada más se trata de tener intereses por acceder a un gobierno, por amor. acceder al, gobi a un, al poder por cuatro años, impulsar agenda A o B, o si en realidad lo que se quiere es una propuesta que se sostenga en el tiempo y que logre de verdad cambiar el rumbo que lleva el país. Sí, sí. Y hacia eso sí le apunta más, creo que el Partido Acción Ciudadana, ¿verdad? Y como les digo, aquí no se acaba, yo creo que aquí comienza. Y tenemos una puerta abierta, digamos, a partir del proceso, hay lecciones aprendidas. Hay que mirar hacia adelante y hay que concretar muchísimas cosas más que yo creo van a fortalecer mucho el sistema democrático y al país. Y sí. Bueno, vieron que ya sí. se, se acabó el programa. Solo lo de la participación ciudadana, eso no puede quedar ser coherente, es que de verdad aquí se tiene que abrir un espacio para la participación ciudadana. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotras. Nos, nos vemos en el próximo programa de Miradas Políticas.